partir de este momento. Presentamos Bilsterman. Cuestión de orgullo. Bienvenidos. Bilsterman. Cuestión de orgullo. Puedes ganarte mucho pack de papel higiénico nacional. Solo tienes que irte a la tienda a comprar paquete de papel higiénico nacional. Cuando el rollo que utilice llegue a su final, lo mirarás y verás lo que puedes ganar. Con papel higiénico nacional te dan más ganas de ganar. Miles de bolivianos en efectivo y productos nacional gratis. Busca el sticker premiado en el tubo de tu rollo y gana sin sorteo. Puedes ganarte 7000, puedes ganarte 1000, puedes ganarte mucho pack de papel higiénico nacional. Mayor información en www.copelme.com. Promoción válida del 21 de marzo del 2024 al 31 de mayo del 2024. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Excellent Tours, agencia de viajes, sucursal autorizada de Western Union y DHL. Ofrecemos los servicios de venta de pasajes nacionales e internacionales. Asesoramos con los trámites de visa para Estados Unidos y Europa. Realizamos envíos de dinero y pagos mediante Western Union y un eficiente envío de documentos mediante DHL a todo el mundo. Excellent Tours, seguridad y confianza. Oficina Central, calle Julio Rodríguez Lado Migración. Teléfono 458-2304 y 7073-2687. Sucursal, Avenida Vallivian 722, entre La Paz y Oruro. El Prado, Excellent Tours Internacional. Los productos que no pueden faltar en casa son de Copelme, servilletas, papel toalla, papel higiénico, nacional. Nacional, sponsor oficial de Bilsterman. Amaya Atelier, especialistas en trajes de novios y asesores en el buen vestir. Visítanos y consulta nuestra amplia variedad. Avenida Potosí 1523 entre Pedro Blanco y Beni. También en calle España 153 entre Bolívar y Heroínas. Y en Avenida América 362 entre Simeón Roncal y Enrique Arce. Bilsterman, cuestión de orgullo. Trece con seis minutos. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Bilsterman Cuestión de Orgullo, que se emite desde los estudios de FM 100 Monumental, la casa de deporte total, a través de los medios audiovisuales de Comteco TV, canales 49 analógico, 220 digital, 231 Goón, las páginas Facebook Bilsterman Cuestión de Orgullo y también Cashmere Aviador. Los que quieran ver más tarde, al mismo tiempo, el rato que quieran, nuestros programas todos están archivados en nuestra plataforma de YouTube. Amaya Atelier nos viste a través de tus tres tiendas, una ubicada frente al Teatro Achá en la calle España, otra en la Potosí, casi Pedro Blanco, y la otra en la Avenida América entre Libertador Bolívar y la Enrique Arce. Hoy empezamos con una nueva publicidad de Copelme que nos ha parecido interesante. Puedes ganar dinero en efectivo, ¿sabías? En cada papel higiénico, cuando acaba el rollo, si tiene un sticker, ganas plata. O sea que no es de que alguien puede ir y mirar el rollito, nada. O sea que no se olviden, busquen, podrían encontrarse dinero en efectivo. Chino Espírola, ayer muchos partidos y como vos eres un enfermo, ¿te has debido ver todos? Yo no vi nada. No, no, he visto solamente el partido de caramba. A ver. Sevimin Inti, creo que es el... No, Tony Covinti es para PSG, la memoria. El PSG era con... ¿Con Barcelona? Sí. Sí, hace dos días. Hace dos días. El de ayer no. Ayer, ¿Libertadores no has visto? Claro, he visto el de Bolívar. Yo vi muy poquito. Y cuando estaba 2-0, dije, no, esto se acabó. Y cambié y puse una película. Y de ahí
me di cuenta de que no había sido tan fácil, porque creo que le expulsaron un jugador. Sí, sí. Que había sido, había jugado como Fontana, me dicen. No, no, ¿sabes qué? No fue malintencionado, pero obviamente fue grosera la falta. Vino una pelota por elevación, entonces no lo vio al delantero, levantó el pie demasiado para bajar la pelota y ese pie se encontró pues con todo el pecho del jugador colombiano. ¿Bien expulsado? No quedaba otro, no quedaba otro. Por primero le sacó una amarilla porque no había intención y después cambiaron. Por el VAR seguramente. Pero estaba 3-0 después, con 10 jugadores. A pesar del siguió Bolívar todavía el primer tiempo dominando, porque lo tenía noqueado. Lo tenía noqueado a Millonarios de Colombia. Entró el tercero, ya jugó muy bien Bolívar. O sea, hay que reconocer. Hay que reconocer y felicitamos. O sea, no tenemos por qué. Y tiene los hombres, ayer estuvo observando justamente toda la parte, como se dice, no futbolística, sino la parte, digamos, técnica, cómo camina Bolívar. Tiene los hombres justos, o sea, para cada puesto. O sea, su medio campo que solo envidio. Y acabó 3-2. 3-2. ¿Y pidiendo hora? Sí, pidiendo hora. Y Lampe lo salvó dos o tres veces. Bueno. Porque era un partido para empatar para Millonarios. El segundo tiempo dominó Millonarios de Colombia. Y alguien dice, te expulsaron a un jugador, no pasa nada. No. Yo les quiero decir, en muy pocas ocasiones, un equipo con 10 jugadores puede remontar un partido. Muy pocas veces. Es mucha ventaja jugar con uno más y es mucha desventaja jugar con uno menos. De verdad. Es nomás el 10% de la potencia que pierdes respecto a tu adversario. Y hasta más, 10% matemáticamente si quiere. Pero en realidad, en el tema de relevos, en el tema de paredes, etcétera, te hacen lo que quieren los adversarios. Tienes que cambiar tu esquema de juego, te vuelves menos ofensivo porque tienes que meter uno más atrás. Es complicado jugar con 10. Sí, pero y para el amigo que ya estaba caliente porque estamos hablando de otro equipo, que sea, porque son celosos. Tecleros. No, además, le digo, tenemos que observar al rival. Por favor. Y además encima, amigos, imagínense que hay que hablar una hora de Wilstermann y no, cuando no hay mucha información tampoco es muy difícil. Pregunta, ¿jugó el Papi Velázquez o lo siguen teniendo olvidado? No jugó. Y los hermanos Sagredo, Dios mío, fueron una lágrima. Por eso yo observé bien, te estaba por decir que observé estratégicamente el partido. O sea, por ese lado, por los Sagredo, cualquier cosa puede pasar. Hay que ver, mientras no lo van a jugar al Papu, todavía existe la posibilidad de que media temporada, quién sabe, se lo pueda conseguir y que sería un gran refuerzo. Porque lo que ha jugado en Cochabamba el Papu ha sido bárbaro. Lo poquito que ha jugado en el Bolívar es una lágrima. No, además, no una lágrima por lo que él ha jugado, sino por el poco tiempo que le han dado. No le dan confianza. Hay muchos jugadores en su puesto. No va a poder ser refuerzo para Bolívar el Papu. Ahora, si los de Bolívar quieren que el Papu esté ahí perdido, como han hecho perder millones de jugadores desde Bengoleas y demás, bueno, es una estrategia. Sí, perder jugadores para que el equipo rival no se refuerce. Si esa es la estrategia, entonces lo están haciendo muy bien. Pero yo no creo que quieran hacer eso. Sería realmente una verdadera pena. Si van a hablar de ese equipo, me voy. Sean serios. Colóquense la polera de Bolívar. Ay, Dios mío. Perdón, sí. Pero sabes que tu comentario es bien ridículo. Wilstermann entrenó y si hay algo que ya está más claro con el correr de los días después del maremoto, de la desclasificación de la Sudamericana, de la desclasificación del torneo por series, es que este cuerpo técnico no se mueve. Me parece que las declaraciones ayer del presidente Omar Mustafá han dejado en claro que no va a haber movimientos. No sé si las tienes, las declaraciones, Tincho, si las puedes ver. No sé si nos escuchas. Si hoy día está en modo momia. Sí, realmente. Bueno, ya no nos ha visto y te habías entusiasmado, porque sí. Cuando estamos vestidos así, ya me ha dicho, oh, viernes 13, Freddy Krueger. Entonces, viernes, dice ya. Hay un tema fundamental, Mauricio. Y a veces en el fútbol, o sea,
la historia del fútbol, que es, pucha, cuando respaldas al técnico es cuando vas. Claro, muchas veces dicen que cuando se respalda al técnico es el paso siguiente a la. El paso siguiente es el despido. Pero lo que yo te había dicho el otro día, el lunes, esta semana se tiene que definir si se queda o se va el técnico. Y para eso tienen que estar Cristian Díaz y Gastón Ramondino con las pilas puestas para quedarse, y tiene que estar el directorio con las pilas puestas para que ellos se queden. ¿Por qué? Porque has trabajado esta semana completa. Uh-huh. Se trabaja mañana, el domingo no se trabaja, el lunes se vuelve, y de a poquito ya ha pasado una semana, el lunes diríamos, ha pasado una semana, y quedan 2.5 por delante hasta jugar. Entonces no se puede pensar en cambiar el técnico la siguiente semana ya. Esta semana era clave. Si se quedaban o se iban. Yo creo que se quedaron. Sí, pero ahora un poco hay que aclarar la figura, porque yo también un poco he estado un poco confundido. ¿Se queda cada uno en el puesto que está actualmente o vuelve el binomio, como se dice, del año pasado? Porque a la cabeza en este momento del plantel, de la parte de entrenamiento, de la parte táctica, como director técnico, aparentemente sigue Ramondino. Yo creo que en este momento sigue Ramondino. Y la siguiente semana veremos si eso ocurre o no. Yo tengo entendido de que la siguiente semana habrá una reunión para tomar la definición final. En principio es Ramondino. A ver, vamos a ir por partes, como dijo, ya que nos ha dicho Freddy Krueger, el señor que está ahí al frente operando. Vamos a ir como su primo hermano, como Jack el Destripador, por partes. A ver, la primera parte de lo que dijo el presidente de la institución. Y vamos a ir, Tincho querido, de a poquito, cortando para analizar qué ha dicho. Porque sorprendió a muchísima gente en la propia sede de la calle Ecuador que se diera esta conferencia de prensa. Sorprendió a mucha gente. No pensaba. Y creo que hubo alguien que aconsejó y le dijo, no puedes quedarte callado. Y ojo, por si acaso, no fuimos ni el chino ni yo, por si acaso. Alguien aconsejó que salga a hablar el presidente de la institución. Pudo haber sido beneficioso o pudo haber sido perjudicial. Al final, quien asesoró creo que tenía razón. Debía hablar el presidente de la institución. Comencemos a escuchar parte por parte. Buenas tardes, primeramente a todos, les agradezco por haber venido. Pues han sucedido muchas cosas en todo este tiempo. De repente mucha gente ha dicho, ¿por qué no lo hemos visto al doctor Mustafa? Lastimosamente no nos vemos ya en los partidos, que era donde siempre hablábamos con ustedes. Creo que ahora ustedes se van por otro lado, simplemente era por eso, pero estoy a su entera disposición. Cualquier duda que tengan, pues pregúnteme, no hay ningún problema. Primero, doctor, se confirma la fecha de la asamblea, buenas tardes, los puntos a tratar, ¿quiénes pueden participar de la misma? Sí, como han visto, hoy día se ha sacado la citación para la asamblea, la convocatoria, y pues, como dicen los estatutos, está entre los 15 días hábiles, que va a ser el día 25, jueves 25, no, si más no recuerdo, 25 creo que es jueves. Y pues bueno, ahí están los puntos a tratar. Uno de los mayores puntos es ver el informe económico de nuestra gestión, puesto que ya nosotros estamos un año y un poquito, el hacer un informe para que vean que todo lo que hemos hecho es transparente, que todo está en regla y siempre manteniéndonos pues con toda honestidad ante nuestra hinchada. Va a haber un punto de que se va a tratar las auditorías y un punto donde se va a tratar la posibilidad de la venta de la sede, ¿no? Y también va a haber puntos varios, pues van a poder venir todos los abonados que estén activos y que hayan pagado sus cuotas hasta su última cuota, ¿no? Presidente, ¿la hinchada va a poder conocer alguna previa ya de los informes de las auditorías? Que es lo vamos que con la primera parte. Primero, un tacacito a la prensa, ¿no? Se van por otro lado. Claro.
Seguramente no lo han estado buscando, no sé qué habrá ahora, querido. Bueno, pero es entendible, ¿no? O sea, nadie después de tener estos problemas, sí, estos colerones, claro, este sufrimiento. Yo no lo llamaría para hacerle una entrevista a Omar Mustafa después de. No, por supuesto. Hay que respetar. Porque hasta duelo tienes que tener. Hay que digerir un poco el tema, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo creo que mismo los jugadores, los entrenadores, la directiva, necesitaban un tiempo espacio. Exacto. Sí. Aire, un poco de está aire. Bien. Ya. Está bien. Apareció, eso querían los hinchas, tener una información directa o escucharlo. Y la prensa quería. Claro. Un contacto. Sí. Uh-huh. Qué bien que se dio. Habló y dijo asamblea. En la asamblea dice que van a presentar las auditorías. Bueno, lo que quiero decirles es que las dos auditorías externas, tengo entendido, externas, ya no las internas, eso hablábamos ayer con John, sí, y vos que eres licenciado en auditoría, sabes mucho mejor que yo. Yo soy de San Simón y vos, en esa época ya había San Simón, o era creo que eras de San Chango. Si tú quieres hacer un proceso, no es con auditoría interna. No. Obviamente es el primer paso que uno hace una auditoría interna, justamente para controlar, digamos, todo cómo se está manejando en forma administrativa y internamente. ¿Qué es lo que hace la auditoría externa entonces? La auditoría externa ya te da, digamos, cuando uno después de hacer una auditoría interna encuentra, digamos, hallazgos, personas, terceras personas, claro, que no tienen ninguna vinculación, claro, con la empresa. Claro. Hallazgos ya importantes que van en contra, digamos, la empresa o la institución. En o verifican caso, y dicen, está todo bien. Sí, claro. Señores, ratifiquen esto, vean, aquí están unos. Entonces, para iniciar un proceso, en caso de, se necesita realmente la validez de una auditoría externa. Que diga, hay observaciones. Claro. Uh-huh. Muy bien. Ahora, esto, ¿por qué hacemos la...? Si son las auditorías externas, que al parecer sí son solamente de dos cosas. La de el complejo deportivo de Fátima, que nunca llegó ni siquiera a nada, y donde están ahí metidos los socios vitalicios. Y una segunda auditoría es la que se ha hecho a la construcción del edificio. Ya. Voy a parar un poquito aquí antes de que sigamos con el presidente. En el tema de las dos auditorías, son simplemente esas auditorías. Alguien decía, hay que hacer una auditoría forense. No. O sea, no existe eso. Eso tiene que ser una auditoría y la auditoría la tiene que hacer una empresa consultora externa. Auditoría forense es otra cosa, es cuando la fiscalía interviene y hace... Esa es otra cosa. No maremos la perdiz. No, y puede uno como empresa decir, bueno, quiero que se me haga una auditoría, por ejemplo, del manejo externa, del manejo, porque vos has encontrado, digamos, que hay mucho problema, por ejemplo, de almacenes o adquisiciones. No es que uno tenga que hacer una auditoría de todo, si no, no vale. No, específicamente uno puede hacer. Entonces, Wilstermann, para no mezclar todo esto en una sola bolsa negra, porque hay para mí una bolsa negra, ha preferido, digamos, separar claramente, digamos, dos situaciones puntuales que ha traído problemas. El complejo de Fátima, ¿ya?, y el edificio. Porque yo creo que hay problemas. Claro. ¿Por qué el edificio? Porque en este momento justamente hay que ver bajo qué condiciones fue construido, qué se debe, qué ingresos entraron. Entonces es un punto específico porque está en tela de juicio la posibilidad, digamos, de una venta. De una venta. Está en este momento embargado. Se termina, ¿no? Embargado. Sí, embargado, por impuestos internos. Entonces, hay que ver todo ese tema, tener claro lo del... Por ahí se debe del edificio, de la construcción. Se debe. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que falta? Lo más importante es lo que falta. Yo creo que ese es el siguiente paso que debe darse de materia inmediata, porque si no va a prescribir. Y eso es las auditorías a las gestiones que yo calculo que habría que hacer. En primer lugar, la gestión 2023 que corresponde a ellos, uh-huh, la 2022 que le corresponde a Lieschini, la 21 y la 20 de Grover Vargas, porque la 19 ya prescribe este fin de año. Claro. Y si no has hecho una auditoría externa y no la has presentado en la asamblea, no sé si servirá o no. El tema, y el tiempo, claro, va pasando.
El tema para aprobar un informe económico tiene que ser un informe auditado. Pero sí, pero eso no les impide, señores, creo que está dentro del punto, digamos, que, o sea, de que ellos ya rindan un informe. O sea, que bueno, ya está digamos, no en tela de juicio, pero hay un informe, ya los socios, ya la prensa, ya los que quieran, lo que les interese, podrán tener, digamos, la posibilidad de observar cómo se han manejado los doctores esta nueva dirigencia. A ver, sigamos escuchando, sí. Por favor, Tincho. Presidente, ¿la hinchada va a poder conocer alguna previa ya de los informes de las auditorías, que es lo que más estaban preguntando? No, sí, precisamente es para eso, ¿no? Para dar el informe final. ¿Se acuerdan que una vez yo les dije, tenemos un informe parcial sobre las auditorías? Ahora ya se ha acabado. Las dos auditorías primeras, la de Fátima y la de la sede, del edificio de la sede, pues bueno, pues yo creo que pues todos los socios tienen que estar presentes para realmente tomar buenas acciones, pues para que vean realmente qué es lo que ha pasado en esas dos auditorías, ¿no? Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va el caso de Techera? ¿Se va a cancelar y luego se va a levantar la demanda? ¿Cómo se está solucionando eso? Por supuesto, o sea, lastimosamente con Techera teníamos un pago a cuotas que por estos problemas bancarios que seguimos teniendo, pues se retrasaron dos días, él no quiso esperar. Para que veas que no, nunca hay buena fe de mucha gente, ¿no? Mucha gente sí tiene buena fe con el club, pero hay otra gente que no. Pues metió la demanda, hay que pagar lo que se le debe. Pues gracias a Dios no es mucho, pero sí nos afecta también la economía. Pagamos y todo está listo, ¿no? Aparte de Techera, ¿existe otra demanda más que se viene, doctor? ¿Así también? Deben venir muchas, ¿no? Deben venir muchas por atrás, pero creo que de FIFA, creo que todos están bien, están controlados, no hay ningún problema, pero de locales probablemente sí hayan algunas, ¿no? Presidente, ¿respaldan al DT Gastón Ramondino? Sí, nos reunimos el día martes entre todo el directorio y pues decidimos que tienen toda nuestra confianza, tienen nuestro respaldo, no por cuatro partidos lo vamos a satanizar. Probablemente la gente sigue dolida, sigue enojada por lo que pasó en Tarija y por la no clasificación. Están en su derecho, pero pues creo que no es momento de hacer cambios y pues nosotros como dirigencia tenemos que actuar con la cabeza fría y pues bueno, veremos qué va a pasar en los próximos partidos que jugamos. Tenemos 7 partidos que vamos a jugar hasta junio y veremos qué pasa y ya después podemos tomar una decisión, pero ellos tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza. Ramondino como DT y el profe Díaz. Bueno, varios temas que dijo, quedan dos temas que voy a dejar al final. El de la venta y el tema dice, en varios podrán los... Es porque los socios van a ir. Dejó un poco medio ambiguo, Omar. Ya. El caso Techera, a todos, hay que ser honestos, a todos los que se le han hecho planes de pago se les han cumplido de una u otra manera, porque lamentablemente no existen los recursos para pagar a todos. Porque tú, ¿qué crees? Que los dirigentes, estos o cualquiera... Si tuvieran plata, no dirían ya, pagamos de una vez para que no nos metan demandas y encima multas. Yo creo que no, y aparte, cualquiera. Y aparte la situación económica y financiera, digamos, o sea, del país. O sea, no es fácil en este conseguir momento, dólares. Exacto, eso iba. No es fácil agarrar, ir al banco y quiero mandar, porque a estos pagos a FIFA hay que hacerlos en dólares. Si uno va al banco y de 100 en 100 te dan, o sea, siendo tu plata. O sea, muy difícil. Uno teniendo la plata en dólares, que has depositado en dólares, puede sacar, qué sé yo, 100 por cada semanita, es lo que en este momento está estilando. Entonces, muy difícil, digamos, así teniendo los recursos, poderse manejar como antes teníamos. La posibilidad de hacer un giro al exterior, pongamos listo, pase, vaya, y poder cumplir lo que dijo Omar, ese plan de pagos. Estos jugadores que llegan, están un tiempito, que no rinden. Obviamente, o sea, obviamente no tienen ningún otro ingreso. No rindieron, se fueron y no deben estar jugando en ninguna parte. Y les vale un comino si está Wilstermann. A ver, yo dije hace un rato en la sede, fue un lapsus, fue en el consultorio del doctor. Y al tiro, y ojo, no es por pelearme con el que me dijo. No fue en la sede, fue donde el doctor. Ok, y aquellos, y ustedes que a veces critican porque alguna vez nos escapa algo. Cuando salió ese medio de comunicación importantísimo a nivel nacional y dijo,
Techera ha iniciado demanda y a Billy Sterman le cerraron el libro de pases por 3 periodos. Y ahí sé, ¿por qué no le dicen, oye, no es así? No es así. Lo que ha ocurrido es simple y llanamente que a Billy Sterman le ha caído esta demanda y la tiene que pagar, y una vez que se pague, se levanta. Pero nadie dice, oye, ahí sé, porque es un importante medio, te equivocaste, dijiste 3 periodos. Por eso la gente se puso nerviosa. Claro. Y por eso claro. La pregunta al doctor, que ya la ha respondido. Y lo que ha dicho el doctor Mustafa Ciro, no es esta nomás, son varias demandas. Entonces, ¿por qué quiero poner en contexto esto? Porque hay varias demandas pendientes. Se debe a impuestos internos casi $500,000. La venta del edificio no solamente es para tener flujo, sino ¿quién va a pagar ese $500,000 de impuestos que es devengado de gestiones anteriores? Está bien. Yo no quisiera que se venda la sede. Usted, de repente, amigo, tampoco. ¿Y quién va a pagar ese $500,000 de impuestos? Porque si no pagamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos los van a quitar, para ser más pragmáticos, y los van a rematar. Y de repente, en 2-3 pesos. Lo que no, por eso, no es tan fácil el tema, y no es simplemente ese... No, no hay que vender la sede, porque hay que tener... Ustedes se enojan muchas veces conmigo porque les digo las cosas como son y les he dicho, certidumbre y verdad. No voy a hacer política aquí para ganar votos porque no estoy en campaña para nada. O sea, yo prefiero ser honesto. Muchas cosas que les digo de repente no les gustan. Está bien, amigos. Me pueden criticar con respeto. No hay ningún problema. Pero no es así nomás. Se debe más de 3 millones o 4 millones de dólares. La sede es tan importante como para perder puntos o que te bloqueen el COMET, para mí no es tan importante. Para mí. Simplemente para mí. Y lo último, dio respaldo al cuerpo técnico. Como dijo el chino, hay veces que esos respaldos son la puerta, peligrosos. La puerta sí. Para salida. Pero yo creo que si hay responsabilidad de ambas partes, este cuerpo técnico dirige el primer partido del próximo torneo, porque ya no hay tiempo para cambiar de jinete, porque la carrera comienza en 2 semanas ahora, y media. También creo que lo dijo Omar, los hemos satanizado por 4 partidos. Evidentemente, 4 partidos muy importantes. Muy importantes. Porque uno puede, esto es fútbol, uno puede ganar, perder y empatar. A lo que denegamos de repente, a lo que manifestamos nuestro disgusto, es a la forma de jugar. O sea, que jugaba muy feo Billy Sterman, o sea, estaba jugando muy feo, pero si comenzamos a ver despacito, con calmita, y analizar todos los inconvenientes, vamos, y los hemos ido desmenuzando aquí. Vamos a encontrar inconvenientes, que en la defensa, que era la más segura, se fue cayendo uno, se fue cayendo el otro, que aquí, que lesiones aquí, y al final terminamos jugando con una defensa inédita. Que el medio campo tuvo un montón de movimientos, no creo que porque inventos, digámoslo, el técnico, sino porque también, digamos, hubo problemas. 3 lesionados titulares en el medio campo. Y obviamente los delanteros no van a funcionar si no existe un buen medio campo. Entonces, si vamos analizando de a poquito, no quiero decir excusas, pero hubo atenuantes para encontrarnos con un equipo que jugaba muy feo. Pero ahora... Y aparte de jugar feo, que nos bombearon horriblemente. Aparte. Martín, tenemos por favor la última parte de la entrevista. Gracias. Y veremos qué pasa, y ya después podemos tomar una decisión, pero ellos tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza. Ramondino como DT, ¿y el profe Díaz todavía como gerente deportivo? ¿Va a continuar así? Vamos a ver eso todavía, ¿no? Tenemos que afinar algunas cositas, pero pues es la misma dupla, ¿no? Ramondino Díaz, Díaz Ramondino. Sobre jugadores, ¿han hablado con el equipo? Se habla de la posibilidad de que habrían ofertas para algunos jugadores, algunos que no estuvieran todavía ya cómodos acá. Bueno, la verdad, el que no está cómodo en el equipo, pues tiene todo el derecho de poder buscar cualquier derrotero que tenga en pie. Nosotros no nos vamos a agarrar de nadie. El que quiere estar con nosotros, pues lo va a estar.
igual que el año pasado. Sabemos que vamos a atravesar tiempos duros nuevamente por todo lo que ha pasado, pero creo que tenemos la fortaleza y la honestidad para poder cumplir con todos, ¿no? Si hay algún jugador que está descontento, pues bueno, la verdad, ellos tienen que decidir, nosotros no podemos estar agarrando y sacando. Hubo varias llamadas de atención, hubieron varios memorándums, y uno de ellos pues también se han debido enterar, que se fue el chico Flores, pues no le gustó la forma que nosotros le dijimos, por alguna actitud de indisciplina. Y bueno, creo que tenemos que también ser un poco duros contra las indisciplinas que puede haber en el club, ¿no? En ese caso, se ha sentado a trabajar así, ¿no? Y pues él se fue, ¿no? ¿Cómo está la situación de Jonathan Machado? ¿Ha habido algún acercamiento de algún club para poder tener sus servicios? Oficialmente, al club no nos ha llegado nada, ¿no? Como a ustedes les han llegado chismes, a nosotros también nos han llegado chismes, pero no es nada oficial, y si no hay nada oficial, yo tampoco puedo decirles si realmente hay algo o no hay algo. Presidente, el tema de la venta de la sede, ¿hay algún tema sobre esto? ¿Lo van a plantear en asamblea? No, claro, por supuesto, es como te dije, uno de los puntos es para ver qué vamos a hacer. Si bien la sede es un patrimonio que nos han dejado embargado, porque no se ha embargado nuestra gestión, ha estado embargado desde hace años, nos han dejado con miles de deudas de la sede, porque nunca han pagado muchas cosas que tenían que pagar. Más bien para nosotros ha sido una carga eso, ¿no? Y pues, lastimosamente, si es que se pudiera desembargar y hubiera algún comprador, pues bueno, tuviéramos que sacrificar eso, pero para el bienestar del club, ¿no? ¿Cuál es la postura de ustedes sobre este tema? No, pues precisamente vamos a dar la auditoría del edificio, ¿no? Porque como te vuelvo a repetir, más nos han dado problemas que otra cosa, ¿no? Si bien la sede está bonita, lo que tú quieres, pero pues es una sede que me acuerdo que dijeron que no le iba a costar un peso al club ni a los socios, ¿no? Pero creo que todo era al fiado, y pues se debe un montón de cosas, ¿no? Ustedes mismos han visto, empezando desde el elevador, ¿no? Que terminando en los techos y empezando en el piso. Pero pues, bueno, ahí está, eso estaba embargado y pues así lo hemos agarrado. Y ahora tenemos que ver de dar una solución. Vender la sede no es la solución para nuestros problemas económicos. Un edificio, pues, como ese debe estar tasado más o menos en unos 700 mil aproximadamente, que hicimos tasar una vez. Pero pues, imagínate cuánto te pueden dar por eso, ¿no? Presidente, ¿se tiene un estimado de la deuda que se tiene con impuestos? Sí, tenemos un estimado. Al principio, cuando nos hicimos cargo hace un año, la deuda casi alcanzaba los 5.800.000 casi de bolivianos. Pues creo que con todo el sacrificio que hemos pagado casi por lo menos la mitad, ¿no? Y pues, bueno, esperemos que podamos seguir cumpliendo con eso y pues no nos embarguen más cosas, ¿no? Doctor, habló de solución. ¿Cuál es el tema que se tiene que solucionar primero, según ustedes como directorio? Ahorita lo económico, ¿no? Y siempre ha sido lo económico. Cuando yo entré a la presidencia, lo primero que les dije es que esto no se va a solucionar en un año, no se va a solucionar en dos años, probablemente en toda nuestra gestión tenga que solucionarse todo este problema. Lo que nos han dejado ha sido un desastre, ¿no? Ha sido un desastre, y bueno, por lo menos con estas dos primeras auditorías vamos a encontrar un responsable y un culpable, si es que lo hay, ¿no? ¿Hay algún pedido? 5.800.000 dólares bolivianos con impuestos internos. Yo calculaba que eran 4 a estirar a 5. Imagínense, de ver 5.800.000 impuestos, yo les quiero decir una cosa. No es 5.800.000 por impuestos no pagados. Impuestos no pagados deben ser 3. Multas e intereses y actualización debe ser la otra mitad. La irresponsabilidad de quienes no pagaron los impuestos originan este daño, que es un daño económico. Eso ya es responsabilidad administrativa. Eso es responsabilidad administrativa. Yo creo que también por ahí hay que tirarle unita más, aparte de las dos auditorías. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo quería... ¡Ojo! Entrar... Perdón, termino. Sí, dale. De los 5.800.000, han pagado más o menos 2 millones, pero se debe 3 millones y medio de bolivianos a impuestos. Eso es lo grave. O sea,
para quienes dicen, no, no hay que vender la sede, está bien, no hay que vender la sede. ¿Y quién va a pagar esos 3 millones y medio? Porque Wilstermann no tiene para pagar. Chino, hay que pagar para que no te cierren el Comet, para que no te quiten puntos. Eso es más importante que la sede. Y concluyo para que tú puedas seguir. Dice el doctor Mustafa que han hecho una prevaloración del inmueble y que valdría $700,000. Yo voy a poner una sola, hacer una sola cosita. La sede tiene 160 metros. No tiene más de eso. Chiquitito es el lote. Bueno, tú agarras y dices 160 metros. ¿Cuánto crees que valga el metro? Yo no soy tasador. Ahí. En el Ecuador, la zona céntrica. Terreno horrible, muy chico, no comercial. Sí, pero la ubicación, bueno, le puede dar cierta posibilidad. ¿$500 dólares? Sí, ya. Sí. No le vamos a poner ni mil. Ya. 500, ahí tienes $80,000. Digamos que el terreno haya valido $80,000. Uh-huh. Pónganle 100 para redondear. ¿Cuánto ha costado la construcción del terreno? ¿O la construcción del edificio? Si el terreno vale 100 y has construido y has gastado o has invertido 800,000 o 900,000, llega a 1,000,000. Uh-huh. Y la última valoración dice que vale 700. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vale mucho menos de lo que costó? Eso es lo que tenemos que averiguar. Y es lo que vamos a saber seguramente el próximo jueves cuando haya la asamblea. ¿Eso quería decir nada más? Sí. Bueno, Mauricio, ¿qué es lo que normalmente, digamos, hace uno cuando en la vida diaria, en la casa, en la familia? Se debe plata. Y más en esta situación. Ahora, uno tiene que a veces, o la tarjeta de crédito, o mil cosas tiene que apelar porque no pasamos una buena situación. Entonces dice, debo tanta plata. Llega un momento en que uno hace sus pequeñas finanzas, se sienta ahí en el escritorio de la familia y dice, debo tanta plata. ¿Qué hacemos? Bueno, pucha, los ingresos, a ver, no van a cubrir, pero tenemos que parar esto porque se nos va a ir haciendo una bola más grande y más. ¿Será que vendemos el auto? ¿Será que vendemos la casa y nos vamos a un alquiler? Es lo primero que uno piensa. Es decir, sí, es bueno, no es bueno, como familia. Lo primero que uno hace, yo creo, Mauricio, es, bueno, debemos tanta plata, ¿hay deudas o hay gente que nos debe? Entonces, sí hay. Entonces, tratemos de cobrar eso, de apretar esa situación para, obviamente, amortizar un poco nuestras deudas. Yo creo, Mauricio, hay dos auditorías que seguramente nos van a, doy casi por hecho, que nos van a dar la seguridad, digamos, de poder iniciar un proceso justamente por malos manejos. Evidentemente, este tema no es, ya, debo plata, sí, me lo he gastado tanto, ya, no hable mucho, no van a venir los otros los responsables. Aquí está la plata, sería una belleza, ¿no es cierto? Que devuelvan, listo. Y bueno, nosotros inmediatamente pagamos. De repente van a rebuscarse abogados, van a hacer un proceso y va a tardar. Ese es el cobrarles rápido, no se va a cobrar. No va a ser. Vender la sede, obviamente estamos en necesidad. Hay gente que sí le interesa. Bueno, mira, Wilstermann está en necesidad, les ofreceremos $400,000. Listo. Si quieren bien, si no también. Sí, yo no creo que se pueda vender muy rápido. ¿Ah? No. Tampoco. Entonces, tampoco. Y no te soluciona tu problema de liquidez. No soluciona. Lo que te soluciona es entonces, no tener que seguir pagándole a impuestos que te muerde todos los días. Entonces tenemos que ver todas estas nuestras alternativas para ver cómo manejarlos. Es muy fácil decir, no hay que vender la sede y busquen otras formas de financiamiento. No, ¿cuáles? No es así tan fácil. Escuchaba hoy día que decía en una radio, vendan los pases de jugadores.
ya no existe. Ay, Dios mío, no existen los pases. Ya no hay pases. Hace 10 años, por ya favor, no se venden pases. Lo que se puede hacer es resolución de contrato. O sea, que no es vender. Resolución de contrato significa que tiene que venir un club y decirte cuánto es la resolución de este jugador, lo que decía el presidente. De Machado no sabemos nada, porque el club que lo quiere a Machado, de Tailandia, no ha dicho quiero pagarle. Hecho, Machado, tú arregla con tu club claro. y te vienes. No existe. Esos pagos. Ya no esos, hay pases. Ya es de jugadores, pues, como Mbappé, como es que, valen una fortuna claro. y se lo sacan. ¿Quién nos van a sacar a nosotros? A ver, dime. Si yo hago un contrato con Mauricio y le firmo que mi resolución de contrato es $1,000, aunque yo juegue y valga 10,000, 1,000 nomás, pues. Chao, hasta luego sí, y me voy. Pare de contar. Sí, nomás. Entonces, ¿cuánto será la cláusula de rescisión en caso de que Jonathan, quiere irse a otro equipo? Y además que el equipo no quiere pagar resolución. No. Lo que quiere es que Jonathan se desvincule. Claro. Arreglate tus problemas con tu equipo y vienes libre. Eso es lo que toda la vida hace. Un par de comentarios para no dejar a la gente. Jesner Iriarte jugaba feo porque no entrenaban bien. Espero que el cuerpo técnico cambie de actitud y entrenen de verdad. Alfredo Cosío, miren, saben, socios, tenemos que salvar el edificio, veremos el 25 de abril. Rea dice, a mí me parece que nunca he hecho un edificio, un club antes de un edificio necesita otras herramientas. No soy experto, pero hay cosas que un club de fútbol son más importantes que un edificio en el centro. Ariel le responde a... Bueno, en lo que decía, y a la prensa internacional, ¿quién le dice cuando se equivocan, cómo se han equivocado? Ahí también varios le dan palo, porque nadie dijo nada y asustó a la hinchada diciendo que ya estábamos otra vez jodidos. Jorge Sainz dice, no hay que tener miedo de cambiar técnico, porque la mayoría de las veces es positivo cambiar de mando. Ahí tiene el ejemplo de San José, Oriente, Bolívar, que cambiaron, está yendo muy bien y mejor que antes. San José clasificado, Bolívar jugando mejor. Sí, Jorge, yo no tengo miedo de cambiar de técnico. Es más, me ha tocado cambiar de técnico. La diferencia es que hoy día, a la diferencia que cuando yo era presidente, que para cambiar de técnico es poniendo. Y lo que no tenemos hoy día es una gallina ponedora. Huevos podemos tener para cambiar un técnico, pero no tenemos quien ponga los huevos. Y esa es una gallina ponedora. Ya tincho. Eric Gonzalo Carreño, creo que se tiene que poner un nuevo propósito en la vara y es salir del fondo de Atal y mantener un estilo de fútbol. Si debe el edificio, ahí será la plata y quedará poco para que se mantenga la sede, no a la venta, dice Cristian Daniel. De acuerdo, no va a quedar plata. El problema, ¿sabes cuál es? Vuelvo a repetir. Es quién paga los 3 millones y medio de bolivianos a impuestos que nos tiene las cuentas embargadas. Ese es el problema. Quiero que por favor entienda. El edificio, como decía el presidente, lo que ha generado es 3 millones y medio de impuestos que se debe a 5 millones 800, más lo que se debe a proveedores. Quiero decirles que los que hicieron la sede, hipotecaron la sede. Clarito. $800,000, si es que se llegara a vender a $7, son 560, son 5 millones 600. Eso es lo que se debía a impuestos. Más lo que se debe a proveedores, el edificio es una deuda. Y así nomás es. Y todavía no está pagado todo. Pero por supuesto. Todavía se debe del edificio. Limber Suaznávar, hay que sacar a los troncos, comisión a Río, São Paulo, y encontrarás 3 veces más jugadores que los troncos que tenemos. Gracias, Limber. Comisión a Río y São Paulo. ¿Y dónde los metes a los brasileros, hermano querido? Si solamente puedes habilitar 6, los tienes a los 6 habilitados. Para sacar uno tienes que rescindir y para rescindir tienes que pagar. Otra vez la gallina. Ese es el problema. No se enojen conmigo porque les responda con la verdad. Por favor, nada más. Carlos Rojas, Mauri, hermano, hay que vender las sedes. Cultura financiera básica. Si quieres sobrevivir, te deshaces de tus pasivos. En este caso, la sede es justamente eso, embargado por impuestos, gastos de mantenimiento, etc. Sí, sí. Hasta en el monopolio vendes tus propiedades para seguir jugando. Es simple. Así de claro. Para habilitar la venta, digo lo de parar y pagar impuestos por si acaso. Ah, ok, Rux, tienes razón. Además, otro problema. Ya, Tincho, me voy, papá. Otro problema. Ni aunque aprobemos la venta de la sede, la vamos a poder vender todavía. Porque está embargada. Pues. Está embargada. Necesitamos que venga alguien y que le dé por lo menos $500,000 de préstamo a Wilstermann para que desembarguen para poder venderla. Claro, o sea, no se puede. Esto es más complicado
No es sencillo. No, no es sencillo, amigos. Estamos con la soga en el cuello, en las axilas, en la barriga y en otro lado más. Pausa. Kingsterman, cuestión de orgullo. Puede ganarte 1,000, puede ganarte 7,000, puede ganarte mucho pack de papel higiénico nacional. Solo tienes que irte a la tienda a comprar paquete de papel higiénico nacional. Cuando el rollo que utilices llegue a su final, lo mirarás y ahí verás lo que puede ganar. Con papel higiénico nacional te dan más ganas de ganar. Miles de bolivianos en efectivo y productos nacional gratis. Busca el sticker premiado en el tubo de tu rollo y gana sin sorteo. Puede ganarte 7,000, puede ganarte 1,000, puede ganarte mucho más de papel higiénico nacional. Mayor información en www.copelme.com. Promoción válida del 21 de marzo del 2024 al 31 de mayo del 2024. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Excellent Tours, agencia de viajes, sucursal autorizada de Western Union y DHL. Ofrecemos los servicios de venta de pasajes nacionales e internacionales. Asesoramos con los trámites de visa para Estados Unidos y Europa. Realizamos envíos de dinero y pagos mediante Western Union y un eficiente envío de documentos mediante DHL a todo el mundo. Excellent Tours, seguridad y confianza. Oficina Central, calle Julio Rodríguez Lado Migración. Teléfono 458-2304 y 7073-2687. Sucursal, Avenida Vallivian 722, entre La Paz y Oruro. El Prado, Excellent Tours Internacional. Clínica Dental Muñoz le brinda atención especializada y personalizada en cada una de las especialidades con los más altos estándares de calidad internacional. Dibujar tu sonrisa es nuestra pasión. Odontología totalmente digital. Clínica Dental Muñoz, en Cochabamba y ahora en Santa Cruz. Cuestión de orgullo. Mil felicidades a mi querido amigo Martín Guevara, el Tincho. ¿Por qué? Porque en su corazón de niño, él es wilstermanista. Y se volvió wilstermanista ya de mayor. Bueno. Tiene las rayas del tigre y el corazón aviador. Ese es Martín Guevara. Feliz día del niño a mis queridos aviadorcitos. El Tincho dice que los felicitemos a los hijos de del Tigre, que son los de Bolivia, nosotros a los de la Aurora. Ya van a comenzar. Hay 10 aniversarios de Bolívar. Felicidades a la academia. Bueno, felicidades a mis seguidores aviadorcitos. Hoy día saludamos a Javier González, que no fue un gran jugador, mi querido. Pero rindió. Nació un día como hoy en Capital Federal, un 13 de abril de 1971. Cumple 53 años. Llegó el 2000. Jugó 26 partidos, Chino. No fue poco y marcó un solo gol. Un central. Era rueda de auxilio. Pero en la final. Se rompió. En Trinidad, un león. Cuando se fue el Pirata. Claro. Ese día todos fueron unos leones. Obviamente. Sacó también pecho. Sí, un abrazo para él, por eso lo saludamos. Hoy día es cumpleaños de Juan Carlos Sánchez, el Chapaco. Nació un día como hoy, lamentablemente fallecido, un 12 de abril del 50, falleció un mes de abril también, hace 3 años. Es uno de los mejores 70 jugadores de nuestra historia. Gracias, Chapaco, por tanto, no se te va a olvidar nunca. Este homenaje te lo hemos hecho acá, en el que no me. Para no olvidarnos de quién ha sido él y para que la gente que no esté en vintage, mi querido Tincho, que no lo olvidemos nunca jamás. Seguimos, Tincho, por favor.
Hoy día quiero recordar a Tito Sdevila, con quien he tenido enormes coincidencias y enormes divergencias. Fue expresidente de Wilstermann, nació un día como hoy en Cochabamba, un 12 de abril de 1949. Mira que hoy día Tito había cumplido 75 años. Falleció a los 66 en un accidente automovilístico en Los Yungas. Pasa en su tumba para Tito Sdevila. Es el único caso en la historia de Wilstermann que ha habido dos hermanos presidentes, él y Javier Sdevila. A ver, Poleras, Tincho, vamos a ir a un año dificilísimo. Esta fue de Dalponte, jugamos la Libertadores y Simón Bolívar el 2011. Alterna. Ese equipo de 2011, puro desconocidos. Sí. Exacto. La legión francesa, decían algunos, porque eran puros extranjeros. Sí, realmente. Y esta, que si no hubiera estado tan cargada, de repente hubiera estado más, interesante, más bonita. Que se acerca un poco a la actualidad, ¿no es cierto? Mirá, o sea, sí. Siempre. Hartas ahí. Alternas. Uh-huh. Con el auspicio de Viva, ahí el Yo creo, René Vascopé, no el sé. Vasquito, nos ayudaba. Ah, y ArcelorMittal, que apoyaba, ¿y sabes quién era? Camper. Ya. Te digo, ¿sabes qué, Mauricio? No sé si hay alguien, porque yo me jacto de ser extremadista porque es un orgullo, pero no me acuerdo un nombre, creo que Machado nada más del arquero. No me acuerdo un nombre de ese equipo que jugó Libertadores. Dice que claro, o sea, estaba Cristian Machado, estaba Víctor Hugo Melgar como bolivianos, estaba el Panchito Rodríguez en el ascenso, y de ahí se fue. Pero la verdad que los que estaban... Había un García, un peruano muy bueno, en el 10. Yeah. Muy bueno. Y hasta ahí pare de contar, no me acuerdo más. ¿Viste? El equipo del 2000 con esta hermosa camiseta alterna en La Paz. Esta la tengo, gracias a Dios. Puma. Puma. Esta me... Si no me equivoco, esta me la regaló Gonzalo Galindo. Y años después de este partido, no estoy seguro. Hermosa, hermosísima. A ver si nos acordamos, Gonzalo Galindo, este era el Pirata Alarcón, Mauricio Soria, Javier González y Alex Aguilar. Sacha Lima, Leandro Ramos, Luchito Reyes, Wilder Arévalo, Carmelo Angulo y Carlos Cárdenas. ¿No es Diego Bengolea el primero? No es Diego Bengolea. Es Diego Bengolea. No es Sacha Lima. Diego. Correcto. De estos... Mira sus 20. Está Carmelo Angulo, está Wilder Arévalo, Diego, que no es muy mayor, está el chico... Alex Aguilar. Eran muchachitos. Era. Y además muchos cochabambinos también. De todos ellos, los que han estudiado para técnicos, Galindo, Soria, el mismo Pirata Alarcón es técnico, Sachita Lima, Reyes, Cárdenas, Bengolea. Wilder Arévalo. Impresionante, sí. Este equipo, muchos fueron técnicos. Qué hermosa postal, Chinito. Hermosa postal en un partido con Real Potosí en 2008. Muy imponente bien. Esta foto. El que sacó la foto, el fotógrafo, un capo. Está posando ahí el Cerro de Potosí. Sí, mudo testigo al fondo, diría alguien. El 2014-2015, recuerdo ese primer plantel. ¿Dónde está Matías Dituro? Que Vargas, María un monstruo Dituro. Matías Dituro como arquero. Muchacho. Aunque no muy bueno como persona, pero en fin. Matías Dituro había destacado en Aurora y se vino con nosotros. El 2020 fue elegido el mejor arquero de la Primera División de Chile. Y eso le permitió que se vaya pues a España. Se fue al Celta de Vigo. Y desde el 2023, el año pasado, está en el Elche de la Segunda División. El próximo mes de mayo ya cumple 37 años. Imagínate. En realidad, todo lo que hizo aquí en el fútbol boliviano le sirvió claro. Para consolidar totalmente, digamos... Una taja penales con el Aurora increíble fue. Sí. Clásico de antaño. Ya no hay clásicos de antaño, Chinito. 1983, uno de los últimos clásicos ¿sabes? De antaño. Y va, qué lamentablemente, va a desaparecer esto porque hay un periodo de que Wilstermann, no digo estaba en el oscurantismo, pero pasado. Entre los 80 y 90, realmente Wilstermann estuvo muy ausente de figuras para que perdure. Y no hay, deben haber unos dos o tres de esa época
que subsiste. Y Aurora estaba por otro lado, digamos, paseando su fútbol por la B. Ya no hay esas figuras no que hay. Uno puede ver. ¿Seguimos? Cuando llegó un campeón mundial, este sí que era un gran jugador. Valencia. Corría el año 89, Milo Petrišević, el presidente. Y como Blumi no quería prestarlo a Gastón Taborga, lo trajeron a Daniel Valencia, campeón del mundo del 78, 11 años después. La fe que le tenía Menotti a este jugador del interior, porque vale para la selección, pues, campeona del 78. Y ¿sabes qué? Lo triste, jugó un semestre apenas Daniel Valencia con nosotros. Y 14 partidos. Y dijeron, es muy viejo. Y se fue a San José, salió campeón nacional con San José, figura, emblema, 4 años más jugó. Así a veces sucede. Grandes enfrentamientos, capitanes. Ronald Raldes por Oriente y Augusto Andaveris por Wilstermann. Este era un macho barro, Andaveris, ¿no? Es lo que necesitamos hoy. Qué duro que era. Y Raldes, para mí, un gran jugador. No, era muy técnico. Realmente nos falta ahora. Mira qué jugadores que teníamos y ahora están en la vereda del frente. Serginho en la Aurora, Fernando Saucedo en el Bolívar, Gilbert Álvarez en Oriente. Cuando estaban juntos, pero discúlpeme, arrasábamos. Arrasábamos. De verdad. Este es un recuerdo de Copa Libertadores. Justo hablábamos del bicampeón y busqué. Sí. Rubén Melgarejo estuvo el 72-73, sí. Confirmadísimo. Bicampeón nacional. Y seguidor de nuestra página, te cuento. Siempre está escribiéndonos. Sí. Pirila, que... No recuerdo. Él vino para justamente lo que antes decíamos el nacional. Para el nacional del 72 vino la psicópata. Buen tamaño, ¿no? No, era grande. Y en realidad, digamos, o sea, pelearon el puesto con Pazaga y relegaron un poco a René Bilbao, y yo andaba mirando a Isito detrás de ellos. Qué honesto. No tenía nada que contar. Mira, de mucho tiempo está bien honesto. Los sub-20 es del 98. A estos chicos los compramos, a Carmelo Angulo y Danilo Eterovic, los compramos del Don Bosco. Y llegaron ahí, meses después, a la selección sub-19 de Bolivia. Por el mundo, David Céspedes. Nueva York, carácter, qué lugar hermoso. Lugar emblemático, emblemático. Estatua de la Libertad. Una nueva semana concluido en el Wilstermann Cuestión de Orgullo, programa producido por Martín Aviadorcito Guevara, y que ha sido conducido esta semana, como siempre, lunes, miércoles y viernes con el Chinito Pirel, y el jueves con el dueño de la palabra, John Rocavado, a quienes agradecemos siempre que están con nosotros. Chinito, buen fin de semana. No tenemos nada que hacer, nada que ver. Nos lleguen, muchachos, nuevas ideas para el lunes. Algo que sí, que de qué agarrarnos y que nos sirva. Wilstermann, cuestión de orgullo. Puede ganarte 7000, puede ganarte mucho pack de papel higiénico nacional. Solo tienes que irte a la tienda a comprar paquete de papel higiénico nacional. Cuando el rollo que utilice llegue a su final, lo mirarás y verás lo que puede ganar. Con papel higiénico nacional te dan más ganas de ganar. Miles de bolivianos en efectivo y productos nacional gratis. Busca el sticker premiado en el tubo de tu rollo y gana sin sorteo. Puede ganarte 7000, puede ganarte 1000, puede ganarte mucho más de papel higiénico nacional. Mayor información en www.copelme.com. Promoción válida del 21 de marzo del 2024 al 31 de mayo del 2024. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Clínica Dental Muñoz le brinda atención especializada y personalizada en cada una de las especialidades con los más altos estándares de calidad internacional.
Dibujar tu sonrisa es nuestra pasión. Odontología totalmente digital. Clínica Dental Muñoz, en Cochabamba y ahora en Santa Cruz. ¿Estás buscando el mejor material? Entonces, ven a buscar al mejor lugar. Aquí contamos con una gran variedad de materiales para que tú los escojas y nosotros te ayudemos con el diseño de interiores y el servicio de instalación. No te conformes con algo bueno cuando puedes tener algo increíble. Solo en Marmolería Woman. Amaya Atelier. Diversidad. Moda urbana. Elegante. Exclusivo. Moda de alta costura. Todo en un solo lugar. En Amaya compartimos tus mejores momentos. Amaya Atelier. Los productos que no pueden faltar en casa son de Copelme, servilletas, papel toalla, papel higiénico, Nacional. Nacional es sponsor oficial de Bilzerman. Bilzerman, cuestión de orgullo. Puede ganarte 1,000, puede ganarte 7,000, puede ganarte mucho pack de papel higiénico nacional. Solo tienes que irte a la tienda a comprar paquete de papel higiénico nacional. Cuando el rollo que utilices llegue a su final, lo mirarás y verás lo que puedes ganar. Con papel higiénico nacional te dan más ganas de ganar. Miles de bolivianos en efectivo y productos nacional gratis. Busca el sticker premiado en el tubo de tu rollo y gana sin sorteo. Puedes ganarte 7,000, puedes ganarte 1,000, puedes ganarte mucho pack de papel higiénico nacional. Mayor información en www.copelme.com. Promoción válida del 21 de marzo del 2024 al 31 de mayo del 2024. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Amaya Atelier. Diversidad. Moda urbana. Elegante. Exclusivo. Moda de alta costura. Todo en un solo lugar. En Amaya compartimos tus mejores momentos. Amaya Atelier. Los productos que no pueden faltar en casa son de Copelme, servilletas, papel toalla, papel higiénico, Nacional. Nacional es sponsor oficial de Bilzerman. Amaya Atelier, especialistas en trajes de novios y asesores en el buen vestir. Visítanos y consulta nuestra amplia variedad. Avenida Potosí 1523 entre Pedro Blanco y Beni. También en calle España 153 entre Bolívar y Heroínas. Y en Avenida América 362 entre Simeón Roncal y Enrique Arce. Hasta este momento. Hemos presentado Bilzerman, cuestión de orgullo. Hasta la próxima.